Bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Hoy es viernes ya, fin de semana, y el cuerpo parece que lo sabe. 22 de noviembre de 2024, son las 7 y media de la tarde. Ay, me pica todo. Y es que estoy otra vez con la leche en los nervios. No tenía pensado grabaros vídeos, porque hoy ha sido un día, como ya sabéis, hoy operábamos a Dana y ha sido un día de loco y estresante. Pero bueno, voy a grabar un vídeo cortito, como salga, explicando más o menos cómo está Dana para que os quedéis tranquilos, ¿vale? Y explicando mi día a día. Pues bien, bueno, mi día de hoy, vamos. Esta mañana me levanté más temprano, me levanté a las 7 menos cuarto. Estaba lloviendo. Y Robert se ha ido, en vez de al campo, sabéis que cuando llueve se va a la carpintería. Se ha ido a la carpintería y yo me levanto más temprano porque como la cita de Dana la tenía a las 9 y cuarto, digo, como tenga que llevar, los niños entran al cole a las 9, como muy pronto los puedo dejar a las 9 menos 5, 9 menos 10, pero como estaba lloviendo, digo, no puedo dejarlo. Entonces, digo, como tenga que dejar a los niños y a la guardería, vení. Y todo es que llego tarde con Dana a la operación. Digo, pues, me levanto más temprano, pensé yo ayer, me levanto más temprano. Llego primero a Dieguito con Joan y Pedro a la guardia. Y de la guardia nos vamos al cole y suelto a Joan y a Pedro en el cole y ya me subo y llevo a Dana. Y entonces me da tiempo. Porque el veterinario no está muy lejos de aquí donde vivimos. Entonces lo he hecho así. Me levanto más temprano. Lo he preparado todo más temprano. Le he echado las meriendas. Y nos hemos ido a las 8 y 25 de aquí, de casa. Hemos ido a la guardia, primero hemos ido a llevar a Dieguito, hemos soltado a Dieguito y de ahí nos hemos ido a soltar a Joana y a Pedro. He venido y he cogido a Dana y me la llevo al veterinario. Y mirad, os la voy a enseñar porque ya está aquí en casa, Dana está aquí ya, en casita, que ha salido la operación súper bien. Mirad. Quita, hello. Mira cómo está. ¿Eh? ¿Está tontolina todavía? ¿Eh, mi niña? ¿Qué quiere? Le tiene aquí la herida. En sus tetas. Y Blanca está pendiente de ella todo el rato. Blanca y la gatilla. Están pendientes de ella. La tenemos aquí porque nos han dicho que tiene que estar calentita. Entonces, como aquí está el radiador encendido, ella está aquí calentita. ¿Eh? Mi niña. Aquí está tranquila. Saluda. Hola. Robert. Hola. Yana. Hola. ¿Están viendo eso? Joana y Pedro han estado también, que ahora os cuento un poco, en el punto de encuentro. Pues bien, como veis, Dana está todavía un poquillo atontolina ahí, ya la pobre, de la anestesia. La metieron a operar a las 9 y media de la mañana. A las 11 menos cuarto ya había terminado la operación. Me llamaron a las 11... y cuarto, 11 y media, diciendo que había salido todo bien, muy bien, y que a la una y cuarto podíamos pasar por ella. Fuimos, se subió Robert a trabajar, porque como me subió la perra para arriba sola, la perra no podía andar, está anestesiada, entonces la perra que lleva o en brazo o en coche. Se subió Robert de trabajar y llamó a su amigo que tiene coche y nos subió a la perra. Aquí a casa, no ha subido la perra. Y se ha tirado toda la tarde ahí, tranquilica, porque nos han dicho, dice, va todavía anestesia. Dice, hasta que no se le pase un poco la anestesia, no va a estar... Dice, ahora mismo le tiene que doler. Normal, es que es normal, después de la operación. Que le han sacado los ovarios y el útero. Le han dado 12 puntos. Y dentro de lo que cabe está súper bien. He estado, me ha preguntado al veterinario, dice, ¿quieres ver lo que le hemos sacado? Digo, sí. Y Robert también lo ha visto. Y hemos visto las trompas del útero, las trompas uterinas y los ovarios. Que no los tenían mal,
tenía con pu de la infección. Entonces dice que ha salido todo genial, que está muy bien, que ha salido muy bien. Que va a estar sin apagadilla de caída, aunque ya estaba andando, ¿eh? Ya estaba. Que ya me dijo, cuando se le pase el efecto de la anestesia, dice, ya para esta tarde, sobre las 6 o así, le da agua y luego un poquitín más tarde le das comida. Porque la anestesia la vomitó. Cuando se le pasó el efecto, a la 1:15 vomitó la anestesia, allí en el veterinario. Entonces, bien, le da agua, que ya está bebiendo agua, y ahora después le compro ahí, lo veréis ahora que venimos, Joana y Pedro. Y yo, del Mercadona, que la veréis que le compro unas salchichas de estas que le gustan a ella, de estas de perrito. Ahora la enseño. Pero total, que la operación súper bien. Que ya hemos respirado, porque hemos pasado una mañana de estrés, agobio, que para qué, de verdad lo juro, ¿eh? Bueno, eso por ahí, bien. Manda una pastilla que se la tengo que dar mañana, media por la mañana y media por la tarde. Que es el antibiótico, y el lunes la tengo que volver a llevar para que la vea. Pero todo por ahora, bien. Que no baje mucho la escalera ahora, ni para hacer pipí ni nada. Que si tiene que hacer aquí pipí en empapadores, pues que lo haga. Yo perfecto, no tengo problema. Y ya está. Como tengo patio, también puede salir al patio a hacer pipí. Más cosas. Bueno, eso por ahí, que habéis sido muchas las que me habéis preguntado por Dana. De verdad, mil gracias. Os lo digo de verdad, que muchísimas gracias por preocuparos tanto. De verdad os lo digo, ¿eh? Mil gracias. Luego, yo he salido del veterinario a la 1:30 y porque le he dicho a Robert, digo, yo me tengo que ir ya, digo, porque si no es que no me da tiempo a recoger a Dieguito. Dice, sí, vete tú, que ya viene mi amigo y nos llevamos a la perrilla. Digo, vale. Me he ido a por Dieguito y ahora me he ido sin silleta. Me he tenido que traer a Dieguito andando, que ahora no quería andar. Todo el rato cogiéndolo, bajándolo, cogiéndolo, bajándolo. Hemos recogido a Joana y a Pedro y nos hemos subido para casa. Han comido, que hemos comido lentejas que he puesto hoy yo, una olla de lentejas. Y se han echado un ratito, nada. Han terminado a las 3:10, cosas así de comer. Se han echado como media hora, una hora. A las 4 lo he levantado y lo he peinado bien. Se han ido con la misma ropa del cole. Y se han ido al punto de encuentro con los abuelos. A las 4:30. Han estado hasta las 7, 7:05 o así. Cuando han venido, le he dicho, ¿quieres venir conmigo y me ayudáis a comprar? Y dice, sí. Digo, ya, por la Joana y el Pedro conmigo. Y se han venido. Y mirad que ya hemos venido. No hemos llevado el carro. Porque es que subir las bolsas como que me valgo, tengo el carro. Y mirad. He comprado porque mi idea es por mañana por la mañana, que va a Robert lo más seguro al campo. Porque no pone más agua. Hoy no pone agua, lo que pasa es que salía a llover, no sé por qué. Como lo más seguro es que Robert vaya al campo, para mañana por la mañana no tenés que salir y dejar aquí a Dana sola. Que le han mandado la campana de esta que le ponen a los perritos, pero dice que la campana te la pongas tú, porque ya no se va a poner la campana. Aunque esta noche hay que dejarle la campana sí o sí, porque vaya que se lama ahí o algo. Le he puesto también que me han dicho que es, como se dice, me ha dicho el veterinario, camiseta castradora para gatos, pero dice que le va muy bien a las perras cuando la operan de eso. Y le he intentado crear una camiseta normal nuestra, le hace unos nudos, le pone unos lazos y se la ata las patitas para que, más que nada, para que le quede como un vestido, que no se toque la barriga. Puede hacer pipito, pero que no se toque la barriga. Le he puesto la camiseta y ha dicho que la camiseta para mí y para ti. Porque ella no quiere camiseta. Ha hecho así con las patas, ¡pum! Se ha quitado la camiseta. Entonces, mi idea es mañana no tener que salir por la mañana. Estar aquí con los niños y con la perrita. Entonces, he ido a comprar por lo mismo. Para tenerme que quitar eso de medio. Mirad, os enseño lo que he comprado. He comprado masitortitas que a Robert le apetece cenar burrito. Digo, pues, masitortitas por un lado. Esto que es para Dana y para Blanca, que son los que yo le compro siempre. Más cositas. Esto, el relleno este para los burritos de las fajitas, que he echado dos bolsas. Porque nada más que para Pedro, Joana y Robert. Diego no quiere de eso. Entonces, a Diego le haré ahora otra cosa. Yo voy a cenar con mi burrito, no me apetece de verdad al señor. Voy a cenar que estaba bajo de precito.
Calamares a la plancha con chimichurri y ensalada. Me apetece por cambiar. He comprado también, que estaba también bajado de precio, el ajo y perejil, que es para el chimichurri, que le he hecho a los calamares. ¿Veis? Esto es lo que yo os digo, la salchicha esta. Cada a esto le encanta, le vuelve loca. Entonces digo, pues se la cojo. A ver si la quiere. Dice que es blandito, que es muy blandito. Digo, así la mastica fácil. He comprado también gasitas para curarle la herida con cristalmina que tengo ahí, que me ha dicho que se la cure 2 o 3 veces al día. Entonces ahora se la curaré. Al mediodía cuando ha venido le he puesto también una gasita por si me ha dicho que si... Que podía ser que chorreara de los puntitos sangrecilla o algo de los músculos, de los tejidos. Entonces, le he puesto una gasa entre medio de las tetas para que no le sangre. Albondiguitas de pollito del Mercadona, que están muy buenas. Estas las voy a hacer para mañana por la noche. He comprado guisantitos congelados que le voy a hacer ahora a Dieguito. Un cocimiento de guisantes con jamón, que llevo ya sin hacérselo un montón de tiempo. Esto para mañana comer Joana, Pedro y yo. Y el Dieguito también catará. Alas adobadas. Están súper ricas. Son de la sección de congelado y están muy buenas. ¿Veis? La otra bolsa de las fajitas. Más cositas. Ah. Una bandeja de cuatro o tres. Tres pechuguitas de pollo que trae 987 gramos, casi 1 kilo. 5,71 me ha costado. Hoy parece que están más baratas. O a lo mejor es cosa mía. Esto, que llevo unos días con una obsesión con los chorizos criollos, que para qué. Y es longaniza fresca, pero es estilo criollo, lo pone aquí. A mí me ve de gaita, pero como una pupa viva, ¿eh? Cuando me da por comer, como. La ensalada está 4 estaciones que le he cogido. Que estaba bajada también de precio, 55 céntimos. Más cositas. Tomate frito. De este receta artesana, que sabéis que es el que más me gusta. Más. Ah. Esto también he pillado bajado de precio, que es preparado para sofreír. Que me ha costado 1,80 €. Viene pimiento rojo, pimiento verde, calabacín y cebolla. Está muy bien, ¿eh? He cogido dos. Para utilizarlas para mañana y para mañana y para paso. Esto también para hacerle a Dieguito para otra vez cremita de calabaza que le encanta, que estaba baja de precio. Ahí alternándole y con la cremita le meto uno. Palito de merluza después, o una pechuguilla de pollo a la plancha, o empanada que también le gusta mucho, o le meto, ahí tengo también filete de merluza, o lenguado que también le gusta mucho, o salmón que también le gusta, que también tengo ahí congelado. Bacalao también tengo ahí congelado, este sin espina, que se lo alterno con algo más. Anoche, por ejemplo, le hice, se comió. La sopa de cocido, luego, ¿qué fue después? La salchicha, se comió una salchicha entera de estas grandes de pollo y luego se bebió su biberón. O sea que está muy bien. He comprado también una menestra de verdura. Que por cierto, me he dado cuenta que en Mercadona han quitado las zanahorias baby que había congelado. Pues ya no están. El fiambre de magro, el jamón de yo este, que es para también echárselo al cocimiento de guisantes con jamón. Se lo hago con jamón de yo que sale menos salado que con el jamón. Luego, me hacía falta una botella de fregasuelo, una botella de lejía de la ropa blanca, un paquete de cola que he echado. Dos cervecitas de estas de Estrella Galicia para Robert, porque como es viernes y siempre los viernes hacemos ligadillas, por si le apetece, si no, pues ma para mañana. Ya las tiene. Y por último, he echado un vino de estos de Fidencio,
Para la carne, para hacer la carne y las albóndigas, que este me encanta para cocinar. Esto ha sido todo, ha sido 52 euros con 92. Así que esto ha sido todo. Y ya está. Bueno, aquí despido el vídeo. Mañana habrá más si Dios quiere. Así que dale al like, suscribiros, activad la campanita y compartid. Y como yo digo, muchísimas gracias. Por cierto, la suscriptora que más, la seguidora que me ha escrito, que me ha comentado que es Teresa. Teresa, te he contestado el comentario que me has pedido, te lo he contestado, te lo he dejado ahí. Que me has pedido que te escribiera por dónde te podías poner en contacto conmigo. Te lo he dejado en un comentario, ¿vale? En el mismo comentario que tú me has puesto a mí. Y de verdad, como yo os digo, suscribiros que es gratis, compartir que es gratis. Dale al like que es gratis si os gusta, si no os gusta, no, pero está. Y muchas gracias, que todo apoyo suma y ayuda. De verdad, muchas gracias y adiós.